Bienvenidos, cuarta y última jornada de esta edición del BNew, la Barcelona New Economy Week, donde Barcelona sigue apostando por esta nueva manera de entender la economía y siendo... Un referente a escala mundial. Por lo tanto, seguimos impulsando la industria 4.0 y lo hacemos desde este plato para hablar de salud. Desde ayer que empezamos con estas jornadas enfocadas a las disrupciones en tecnología aplicadas al sector de la salud y hoy lo hacemos precisamente conociendo casos eh, de éxito con startups y otras empresas que se sitúan en diferentes procesos de su implementación. Algunas eh, todavía justo están arrancando ahora y otras con el proyecto más madurado. Todo ello lo moderará esta sesión sobre innovaciones en el sector health la señora Gemma Valla, directora del ecosistema Startups en Eurecat, Centra Tecnologic, eh, un centro de referencia también de Cataluña, donde estamos. Gemma Valla, una apasionada de la IA, la robótica, la industria 4.0, obviamente también, y el Big Data. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los speakers que hoy inauguran esta sesión de jueves. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a la organización del venue por tener en cuenta este tema que nos apasiona tanto como es la innovación, en concreto hoy la innovación en el sector de salud. Y me gustaría eh, presentaros los ponentes que nos acompañan. Por un lado tenemos Kiara, Kiara eh, Capra, que es una experta en, neuro, en neurociencia, desarrollo de producto y negocio y que tiene una amplia experiencia internacional en todo el ámbito de salud, entre otras. Eh, ha participado en Sense4Car y eh, actualmente es founder de Life Neurotech, empresa B2C, donde eh, aplican todo tema de dispositivos para, en este caso, para el seguimiento y mejora de la enfermedad de pacientes con Parkinson. Por otro lado nos acompaña Xavi Castells, director general de Dimneo. Él tiene una larga experiencia con más de 15 años en desarrollo y dirección de startups de múltiples temas, siempre basados en tecnología médica y actualmente es el CEO de Dimneo. En este caso, también spin-off de Eurecat y que ha desarrollado un, una, un dispositivo innovado, innovador para la reanimación cardiopulmular. ¿no? Después lo iremos viendo a lo largo del de la sesión licenciado y MBA de, de Sade y él lo iremos viendo pues cómo ha participado en varias IPOs en varias empresas y por último nos acompaña Antonio Monzó CEO y founder también de Meditex vale eh, eh, la empresa está más ubicado en Málaga vale la empresa ya lleva más de quince eh, más de 15 años vale él es founder desde el 2020 y ingeniero técnico de telecomunicaciones y con una larga trayectoria de integración en sistemas de salud. Después de esta introducción de los ponentes, pasaremos a una mesa redonda con varias preguntas que iremos focalizando en desde cómo crearon, cómo identificaron ese, esa solución, ese producto, ¿no? eh, Y cómo lo han escalado o cómo lo están intentando escalar, porque contamos con empresas en diferente fase de maduración de la innovación tecnológica en salud y vamos a ir viendo en el debate, pues, cómo surgió esta idea cómo la han desenvolupado y cómo la están viendo y qué necesidades cubren actualmente en el sector de salud, que es un sector donde se está aplicando mucha innovación. Sin más, pasamos a la primera, que ya os introducía la primera pregunta, eh, que era esta. ¿Qué problema clave de salud está abordando su empresa y cómo la tecnología en este caso está jugando un papel clave para eh, la solución? Empiezo yo. Bueno, primero de todo, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y gracias, Gemma, por moderar este eh, panel. Eh, os cuento un poco eh, cómo lo hacemos eh, nosotros. Eh, nosotros empezamos eh, eh, identificando un problema muy grande en la evaluación clínica del Parkinson, que es que el paciente con Parkinson suele ver a su neurólogo una vez al año durante media hora. Imaginaros el neurólogo en esa media hora lo que tiene que hacer y el paciente con Parkinson la ansiedad que tiene que tener para explicárselo todo al neurólogo en solo media hora. Eh, en esa media hora entonces el neurólogo tiene que utilizar unas escalas y cuestionarios que son muy subjetivos y utilizar unos diarios del paciente que ha ido rellenando durante el año. Eh, también es verdad que la enfermedad de Parkinson conlleva también el desarrollo de muchas otras enfermedades mentales eh, y la pérdida, la pérdida también de memoria. Entonces, eh, la información que el paciente da en estos diarios y que da el, al neurólogo es información totalmente subjetiva. Entonces, el, el neurólogo hace unos ajustes de terapia. Basándose en información subjetiva que da el paciente y eh, realmente el cambio de terapia o el ajuste de terapia que puede hacer el, neuro, el neurólogo nunca será preciso. Y entonces de esta necesidad nace eh, STAT-ON, que es nuestro dispositivo médico que estoy llevando ahora, que es este de aquí, ni siquiera eh, se nota que lo estoy llevando, eh, que es un dispositivo médico clase 2A que eh, monitoriza los síntomas motores del Parkinson de manera totalmente pasiva en casa del paciente, para que luego, eh, con solo una semana de monitorización, el paciente vuelva a la consulta con el neurólogo y que el neurólogo bueno, se, se baja la información y, basándose en esta información que es objetiva, pueda hacer unos ajustes de terapia para que el paciente esté siempre en el estadio correcto de su enfermedad, con la terapia correcta que necesita. Entonces, este, pues, este dispositivo nace de Sense4Care, que es nuestra empresa B2C, donde trabajamos con neurólogos, farmacias y clínicas. Tenemos presencia a nivel internacional en más de 20 países. Y ahora, hace poco, hemos abierto una empresa B2C, Life Neurotech, um, que es una empresa que se dedica solo a pacientes, donde podemos vender el, el dispositivo a pacientes a través de un servicio integral de monitorización continua y remota, obviamente, y, y consulta clínica cuando el, el paciente lo necesita. Perfecto. Muchas gracias, Chiara. Eh, Xavi, en vuestro caso, eh, ¿qué problema de salud está abordando Dibneo? Nosotros, a diferencia de Kiara, estamos aún en la fase de desarrollo del prototipo comercial, um, lo que estamos realizando es un dispositivo médico que ayuda en la ventilación de, so de lo que son las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias, intentando aportar una solución que hasta ahora no existe y viene a sustituir un poco al boca a boca que está desapareciendo en la reanimación, que es una solución que sea. Útil para cualquier persona, no necesariamente para un experto en uso de herramientas de ventilación como las que hay actualmente. Y la empresa surge un poco con una visión distinta de, de lo que es el mercado y, y que creo que todos debemos aprender. Surge de dos ingenieros que no tienen jubilados, que están aquí, Rafael y Josep, y que. No tienen experiencia en el sector médico, pero se encuentran en una pandemia y en su garaje intentan desarrollar un dispositivo que ayude a lo que era necesario en ese momento, que era la ventilación. O sea, sin tener conocimiento, gente jubilada, pero con alta experiencia en ingeniería, intenta realizar un dispositivo médico. O sea, de ahí puede surgir toda la innovación. De ahí se traspasó a Eurecat para realizar un seguimiento del proyecto porque fue, lo encontraron interesante y me incorporé en el proyecto para el desarrollo de la empresa y posteriormente se ha ido desarrollando todo el modelo de negocio de la empresa. Pero, insisto, lo, para mí lo, lo, lo más interesante, lo más bonito es que surge fuera del sector médico y en un entorno fuera de un ambiente profesional médico. Y ya explicaremos más. <laughs> Pues Antonio, en vuestro caso, ¿cómo surgió? ¿No? Bueno, ¿Qué problema de salud ¿no? estabais abordando principalmente sí. desde Mediatek, que Tenéis varios frentes. Efectivamente, bueno, la empresa surge hace 15 años, eh, unas minutos de la Universidad de Málaga, donde un grupo de, de ingenieros, a punto de acabar la carrera y sin tener ni idea de nada, eh, decidimos como idea fantástica intentar vender tiempo de médico. Es decir, tal como decía Kiara. El médico tiene muy poco tiempo. Tenía cinco de media cinco minutos para atender a un paciente. Entonces todo lo que podamos hacer para conseguir tiempo de médico, pues está muy bien. Es algo que se puede vender y monetizar. Esa idea, pues eh, eh, al final lo que al final desarrollamos fue un sistema enfocado en la radiología digital, un sistema para informado. De eh, pruebas radiológicas, un sistema estructurado que además tuvo cierto éxito. Se lo conseguimos vender a Fujifilm, lo implantamos en la mayor cadena de hospitales en aquella época, que era USP Hospitales, que luego fue comprada por Quirón, y tuvo cierto éxito. Circunstancias de la vida, la crisis del 2008 afectó muy seriamente a la radiología digital y el mercado en España se hundió. ¿Qué hicimos? Como buena startup, pues hay que tener cintura. Eh, como habíamos trabajado en ciertos hospitales, sobre todo en el Clínico de Málaga, habíamos trabajado muy cercanamente con el área de endocrinología. Y nos pidieron un desafío, nos lanzaron un desafío muy innovador. En aquel momento nos pidieron a ver si éramos capaces de. Ellos trabajaban con tres, cuatro, cinco compañías diferentes que de glucómetros. Si éramos capaces de automáticamente conectar el glucómetro al ordenador del médico y que los datos se vieran en la historia clínica, en vez de tener que ir abriendo el software específico de cada casa comercial, lo cual le quitaba mucho tiempo. Lo hicimos, lo desarrollamos. Y vimos que esto de la integración del dato tenía muchísimas ventajas: más seguridad, más eficiencia, se perdían errores, más seguridad, mejor atención para el paciente y vimos que en aquel momento era algo innovador era los, las casas comerciales con las que colaboramos eh, lo vendieron como un valor añadido, como una innovación, pero esto iba a llegar. El dato la información tenía que ser compartida entre todos los sistemas y en eso es lo que focalizamos a partir del año 2012 la empresa. Llevamos 15 años y el objetivo de la empresa es que todos los sistemas en el ecosistema de la salud sean capaces de compartir información útil entre ellos. Y eso es lo que hacemos. Estamos especializados en la interoperabilidad y la integración de sistemas en salud. Fantástico. Lo habéis ido comentando varios de vosotros en vuestras intervenciones, ¿no? De cómo surgió, ¿no? La idea inicial o cómo la habéis ido desarrollando. Pero no sé si hubo algo específico que os hiciera hacer ese cambio de chip, ¿no? De decir, ostras. Eh, no sé tengo un familiar o he detectado o he visto eh, esta media hora de paciente este sistema no en la época covid esto inicial de la, eh, cuando estábamos en la universidad de mala y después con la parte del glucómetro no sé si hubo algo más en el contexto que os ayudara a identificar aquí hay un nicho de mercado hay algo a crear a innovar cómo lo veis para nosotros fue eh... Fue un poco raro porque nuestro, nuestro producto realmente nace de, una, bueno, de un proyecto de, 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 research, de investigación de la, de la UPC y el objetivo inicial era eh, entender cómo se podía utilizar la tecnología para ayudar a gente mayor. Y ya está. Poco a poco hemos ido hablando con geriatras, con neurólogos y nos hemos ido especializando en, eh, en Parkinson. Entonces, realmente nosotros nacemos como un proyecto de investigación. La idea no era llegar al mercado. Sí que a lo largo de los años hemos participado en una serie de proyectos europeos con, y entonces hemos tenido un backup financiero, de, bueno, de financiación pública y nos hemos dado cuenta de que estábamos creando algo que podía cambiar la vida de las personas con Parkinson. Y ahí luego hemos decidido pues, eh, eh, regular el producto y llegar a mercado y llegamos a mercado en 2019. Yo eh, bueno, eh, me he unido a la empresa en, hace tres años y yo soy neurocientífica de background y cuando conocí a, a estas personas que, que pues, crearon este producto, yo me emocioné. Porque yo me acuerdo cuando vi que hacía clínica a mi primer paciente implantado con DBS Deep Brain Stimulation en King's College London, yo lloré y dije la tecnología realmente puede cambiar la vida de las personas y esto es lo que quiero hacer en la vida. Pues me uní a la empresa y ahora hemos creado otra empresa directa a pacientes y pues es una aventura. Fantástico. En nuestro, en nuestro caso surge por los inventores a través de un, una necesidad muy concreta que es el Covid y de toda la sociedad puesta en valor para intentar conseguir soluciones a esa pandemia. Pero yo me incorporé más tarde al proyecto también y me incorporé con la necesidad de crear pues un modelo de negocio, desarrollar un negocio. Um, tengo experiencia en el sector salud y lo que me motivó a mí es descubrir algo que no conocía y es que el gran volumen de paradas cardiorrespiratorias que hay extrahospitalarias en el mundo y que tan solo hay un 10% de índice de supervivencia. Y dices, realmente es una necesidad que está ahí y, y, y la desconocemos. La desconocemos y conocemos muy bien mal, mal, enfermedades como, como el Parkinson, como los, el cáncer y otras enfermedades. Pero realmente nos está innovando mucho en este campo. Y esa voluntad de, 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 de mejorar y cambiar y poner toda la tecnología existente actualmente al desarrollo de una solución para mejorar sus índices de supervivencia um, me motivaron mucho, realmente. Muy bien, vuestro caso, Antonio. En nuestro caso, casi te podría decir que fue el mercado el que nos lo demandó. nosotros Vimos que, que servicios innovadores como era el área de, de endocrinología de del Hospital de Málaga, estaba apostando por esto. Es verdad que nos enfrentábamos a una situación en la que la tecnología, que imagino que luego os hablaremos, eh, no estaba madura para aceptar esa innovación. Es decir, yo recuerdo que hasta incluso tuvimos que desarrollar nuestros propios drivers. Eso parece una locura, pero el que sea ingeniero informático me entenderá. Eh. Entonces, eh, pero vimos que esto, que era un valor añadido, esto en cuanto a la tecnología fuera lo suficientemente madura, esto iba a ser algo tal como ha sido. Eh, algo obligatorio. De hecho, pues ahora pues en cualquier licitación, cualquier pliego, pues hay una parte de interoperabilidad, de integración de sistemas. Entonces lo vimos claramente, tuvimos la agilidad, los recursos y el momento para pivotar y, y gracias a haber empezado también de una manera tan temprana, bueno, pues nos hemos posicionado en el mercado de una manera bastante interesante. Pero te diría que fácil fue estar allí y ver la visión de hacia dónde iba el mercado y que esto, que era un valor añadido en ese momento, se iba a convertir en un requisito obligatorio en, en un tiempo cercano. Fantástico, pues comentabais, ¿no? Cómo surgió esto, ¿no? Desde el punto de vista de una solución para la gente mayor, un tema para mejorar la, cuando había paradas cardiorrespiratorias, ¿no? El tema de cómo nació también quizás del mercado, desde la parte de endocrinología e incorporando toda la interoperabilidad del dato y a partir de ahí llevada al extremo, pero viendo después todo vuestra solución en el mercado. ¿Cómo os diferenciáis o también cada vez cómo os protegéis de la tecnología a nivel de PI, patentes o eh, cualquier aspecto al respecto para proteger vuestra innovación? Bueno, en el caso de eh, Staton, nuestra tecnología, bueno, primero de todo, es una tecnología única porque llevamos eh, más de 10 años eh, haciendo research y con un backup científico que... Siento decirlo, pero nuestros competidores no tienen. Es verdad. Y eso es fundamental y está muy infravalorado a veces. Eh, pero es una tecnología que, eh, no, bueno, nosotros obviamente tenemos la eh, intellectual property, eh, que es fundamental. Eh, nosotros intentamos eh, protegernos eh, eh, lo máximo posible, entonces no trabajamos con cloud. Eh, todos los algoritmos eh, eh, run the real time dentro del sensor eh, y luego se descargan todos offline. Sobre todo porque si se trabaja con farmacéuticas, con clínicas, hospitales o sistemas sanitarios, esto es algo que ellos miran mucho. Es they're very picky on this. Eh, que obviamente lo entendemos porque son datos clínicos y, mm, eh, y bueno, es una tecnología que el respaldo científico lo hace todo, y es por este motivo que estamos eh, incorporados en muchos sistemas de salud, incluso la NHS en, en UK, y, y también por ese motivo estamos en la mayoría de guidelines eh, para gestionar eh, la enfermedad de Parkinson en UK, por ejemplo, aquí en España, ahora en Italia, y, y es eso. Muy bien. En vuestro caso, Chavi, desde Dimneo. En nuestro caso, por suerte, dentro de este sector, la tecnología era suficientemente innovadora para generar una patente, ¿no? que, que es una protección muy fuerte dentro de este sector. Y luego podemos desarrollar otras estrategias de, pro de protección de la propiedad intelectual, pero la base es esa patente. ¿no? Y la innovación. Um, aunque sea sencilla la patente, la patente en sí y lo, que, y, y lo que patenta, esa es la clave ¿no? de la innovación, poder conseguir algo nuevo que permita pues, el desarrollo y una protección que te, que te ayudará después en lo que es el desarrollo de mercado. Um, ¿Y cuál es la novedad? Eh, cuando coges el producto, el dispositivo médico, la gente pensamos solo en el dispositivo ¿no? y, y, y en el paciente que le va a ir bien pero un poco surgiendo también de, del programa de la Mobile World Foundation, te abstraes un poco y dices, la necesidad también es del usuario, no solo del paciente. Y aquí dices, ¿por qué no ponemos todas las tecnologías disponibles actualmente al servicio de ese usuario, no solo, no solo del paciente, en mi caso, del usuario? Porque el paciente, por desgracia, lo, lo tengo muerto, ¿eh? el concepto es, lo tengo muerto ahí, lo tengo que resucitar. <laughs> por, por lo tanto, lo importante para mí es el usuario que lo resucite. Y, y en eso hemos trabajado, en, en buscar la mejor solución y buscar siempre las opciones de, de, de las distintas situaciones que pueden dar solución a esa resucitación y a ese usuario, utilizando todas las tecnologías que hoy en día tenemos disponibles. Muy bien, ¿y en vuestro caso, a nivel de PI, patentes o de proteger de alguna forma las innovaciones que os habéis ido encontrando, Antonio? En nuestro caso, a, a diferencia de, de mis dos compañeros, nosotros no somos una empresa de producto, somos una empresa de servicios. Evidentemente utilizamos tecnología para el desarrollo de nuestra actividad. Esa tecnología es difícilmente patentable, entonces nosotros hemos optado, pues, por un lado, el secreto industrial. Eh, y por otro lado pues mucha innovación interna para innovar no solamente en tecnología sino también en servicios eh, de tal manera que pues, sobre todo nos hemos ido enfocando a lo que es la, a desarrollar una tecnología que nos permita ofrecer como característica fundamental de nuestros servicios la adaptabilidad, a, la, perdón, la adaptabilidad a todos los requisitos diferentes de todos los sistemas de información. nosotros trabajamos en uk trabajamos en francia en escandinavia italia reino unido en españa en alemania las demandas tecnológicas y los requisitos tecnológicos para poder integrarte con esos sistemas son muy diferentes y además necesitamos ofrecer escalabilidad a nuestros clientes lo que quieren en nuestros clientes es ir y poder aborcar un país un mercado un continente entonces nosotros es lo que les ofrecemos y además una vez que está puesta la integración eh, una cosa que se no digamos que no se tenía tanto en cuenta es que estamos en mitad de un flujo de información constante con muchísimos sistemas los cuales pues tienden a, ten, a tener incidencias de una manera pseudoalatoria y esas se escalan a través de todo el ecosistema de salud luego hay que controlarlas hay que preverlas invertimos mucho en innovar en nuestra tecnología para ser capaces de prever esos malos funcionamientos y poder abordar ese mantenimiento preventivo que nos permite mantener nuestros sistemas los sistemas de, de nuestros clientes y al final un hospital funcionando adecuadamente. Fantástico. Bueno, hemos visto tres empresas, tres formas de proteger la innovación y continuar desarrollando. Ahora, por ejemplo, Antonio, comentabas, ¿no? Ya estabais, que aplicabais mantenimiento predictivo, ¿no? Temas ya entrando, ¿no? En qué tecnologías estáis introduciendo, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? De ciberseguridad, de nuevos materiales en vuestras soluciones para continuar siendo referentes en el sector salud. Sí, eh, nuestra, eh, bueno, nuestra tecnología es nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que eh, hemos ido eh, perfeccionando seguramente nuestros algoritmos gracias a eh, bueno lo que he comentado antes los bueno los proyectos eh, eh, europeos a los que hemos participado, pero también es verdad que al mismo tiempo la tecnología en el mundo de la salud va pues va cambiando, va evolucionando. Y entonces ahora estamos mirando eh, eh, un poco cuáles son los the new trends, eh, los trends nuevos eh, en este mundo para ver nosotros también por dónde ir. Por ejemplo, eh, todo lo que ahora es generative AI, la simulación de, por ejemplo, en nuestro caso, de un cerebro, cómo un cerebro reacciona a unos fármacos, a unas drogas nuevas. Para nosotros es fundamental para ver cómo podemos adaptar, cómo, podemos, cómo nuestro producto puede encajar con, eh, por ejemplo, todo lo que es generative AI en neurología, eh, haciendo unos partnerships con, con farmacéuticas. Y sobre todo, eh, bueno, nuestros algoritmos se basan en uh, machine learning que es, bueno, es, es una, eh, forma parte de, de todo lo que es inteligencia artificial. Pero también es verdad, y los ingenieros esto lo sabrán muy bien, que eh, Machine Learning eh, le, también o sea, va cambiando y va, va cambiando también los, eh, cómo se pueden desarrollar los algoritmos, eh, de qué manera. Y entonces nosotros hemos ido, eh, bueno, seguimos haciendo recopilación de datos, seguimos extendiendo nuestra base de datos y aplicando modelos nuevos de machine learning que van saliendo en el mercado para ver cuál es el modelo más preciso para nosotros y para dar unos datos realmente bueno precisos y accurate al neurólogo muy bien en vuestro caso Xavi qué tecnologías estáis aplicando a ver es una visión un poco distinta mm. ellos son profundamente tecnólogos <laughs> Nosotros tenemos otra visión en el sentido. Nuestro dispositivo, en principio, es más para prevención. O sea, la gente lo, lo compra para no tener lo que usar. <laughs> Conceptualmente, eh, es muy distinto todo. Pero lo que sí que tenemos que ser capaces es, cuando es necesario, que sea efectivo, rápido. Porque la clave es la rapidez de todo este proceso. Por lo tanto, estamos aplicando todos estos conceptos del Internet de las Cosas e intentando incorporar gadgets que puedan ayudar a una intervención rápida, la, dar velocidad a la intervención, no, no solo hacer la intervención, sino todo el proceso de intervención. Y a medio y largo plazo tenemos que recopilar la información para ser predictivos, intentar buscar parámetros o... Um, conductas que conlleven a uh, situaciones de riesgo que nos permitan anticiparnos a un, a un posible caso. Um, por lo tanto, no, no es un deep learning um, en este sentido, pero sí que se tienen que aplicar todas estas tecnologías de buscar la, la, la mejor interoperatividad para un concepto básico que es rapidez. Muy bien, bueno, en nuestro caso... Eh... Voy a comentar un par de cosas. Por un lado, estamos nosotros mismos. Eh, al final, cuando tenemos que abordar cualquier proceso de, de integración, cualquier proyecto, nos encontramos en, ante muchos desafíos. Primero, evidentemente, ciberseguridad. Ahora, últimamente, además, eh, por supuesto, tenemos integraciones on-premise, todo dentro de una red segura hospitalaria. Pero cada vez más, eh, los hospitales, las organizaciones, las consejerías, los países incluso se están abriendo a obtener datos desde la nube. Ahí nos enfrentamos a, a procesos de, pues, evidentemente de seguridad de pseudonimización de los usuarios, de, ese, de esa identificación y ese match entre el usuario de la plataforma y el paciente hospitalario, el cómo se hace, el cómo este paciente es capaz de autorizar el manejo de datos por tercero, toda la gestión del dato. Eh, son eh, pues, circunstancias a las que nos enfrentamos y hemos tenido que innovar y aportar tecnología para poder solventar esos desafíos. Pero además no solo eso, porque además eh, yo no puedo ver mi labor... De integración por sí sola. Yo soy el partner de alguien que está vendiendo una innovación y la está introduciendo en un, sector, en un sector, en un hospital, en una consejería, está introduciendo una innovación en el sector salud. Entonces, yo soy el partner que permite que los datos que necesita para pues ese procesado, pongámonos un procesado de IA en la que hay una IA que apoya en su decisión al médico mediante una serie de análisis, este sistema necesita obtener los datos en forma y tiempo adecuados para poder solventar esa, esa situación. La rapidez, como contaba Xavier, es una circunstancia esencial. Entonces nosotros, digamos que desarrollamos todos nuestros sistemas en colaboración con nuestros clientes para cumplir esas necesidades que tiene ese producto innovador. Fantástico, pues ahora lo, lo introducíais, ¿no? Vosotros, ¿no? Al final muchas de las tecnologías que introducís, ¿no? La tecnología a veces podría ir mucho más rápido, pero a veces, pues también en el propio mercado de la salud, de la protección de datos, de la nomaticidad, de lo que son las certificaciones de los dispositivos médicos, ciertos requerimientos, ¿no? Del entorno de salud, ¿con cuáles vosotros os habéis ido encontrando como empresa o cuáles os gustaría que fueran de otra forma para poder innovar más rápido esa necesidad que vosotros ya estáis anticipando? Bueno, en nuestro caso, yo siempre me imagino el ecosistema ¿no? de salud, donde están eh, las, bueno, los sistemas nacionales de salud, que cada sistema funciona de manera distinta y esto. Muchas veces es una, es una barrera enorme porque, sobre todo en Europa, en Estados Unidos menos, pero en Europa sobre todo, porque eh, tenemos muchísimos eh, países que funcionan todos de manera distinta. Entonces hay que adaptarse. Sí que hay, por ejemplo, para dispositivos médicos un certificado, el certificado C, pero luego hay que registrar el dispositivo en cada país, cada país funciona de manera distinta. Se debería tener, por lo mínimo, un country manager por cada país, que es imposible para un startup. Pero bueno, entonces en este ecosistema están eh, sistemas de salud, eh, las farmacéuticas, en nuestro caso los neurólogos, los physicians, médicos, usuarios de nuestro dispositivo, los pacientes y afuera de este ecosistema yo me imagino siempre las startups innovadoras que intentan entrar en el ecosistema. Y a veces es in, no imposible, pero es muy difícil por el tema regulatorio, obviamente, eh, y por los, los mismos usuarios. Desafortunadamente, en nuestro caso, la barrera más grande son los neurólogos. Neurólogos que suelen ser muy tradicionales y que ven la, la tecnología como un reemplazo de su trabajo, pero es que no es así, no es un reemplazo, es una herramienta que puede ayudar y puede acompañar mmm, en algunos procesos que, que en estos momentos pues, se llevan a cabo de manera muy tradicional aún. Y la otra, seguramente la otra, la otra barrera es, son los sistemas de salud en sí que aún no facilitan la entrada de estas nuevas tecno tecnologías eh, para ser incorporadas en el sistema de salud en sí. Por ejemplo, en nuestro caso no hay un pathway de reembolso para nuestro dispositivo. Que yo digo, hay se puede reembolsar un holter para el corazón y ¿por qué no se puede reembolsar un holter para el Parkinson? Eh, y entonces es muy difícil. Lo, lo que nosotros siempre hemos intentado hacer es anticiparnos un poco las necesidades del mercado y ser flexibles para eh, bueno, recoger feedback todo el rato por parte de, de todos estos stakeholders y uh, players principales en el ecosistema de salud y, ir, pues, eh, eh, y ser flexibles para, para ir cambiando si se necesitaba cambiar. A ver, una de las características principales, como ya has mencionado, del sector salud es la regulatoria. Y, y realmente desde fuera muchas veces no se entiende. ¿no? Cuando hablamos de salud, que queremos tener las, eh, los últimos avances rápido, que los procesos regulatorios son muy largos. Menos en dispositivos médicos, menos en, en, en todas las tecnologías de la información aplicadas a salud más en todo lo que es descubrimiento de nuevos fármico, fármacos. Pero aún así, y aquí mi queja, dentro de la rapidez y la seguridad que queremos poner en todo este proceso, muchas veces desde los legisladores tampoco ayudan. En Europa cambió una legislación, por ejemplo, hace poco, hace unos años, y da más fuerza a, a un stakeholder aquí que es el organismo notificador y el organismo notificador en Europa están colapsados con lo cual tardas uno dos años en poder obtener el certificado CE y eso de quién es culpa pues quizá como se ha hecho la norma no se prevé más facilidades para que se creen más organismos notificadores y poder dar velocidad al sistema eso perjudica a las startups porque vamos cortas de dinero pero eso perjudica a la sociedad en general. Um, pues esa capacidad de ver y, y, y mi crítica hacia la legislación, a veces que protegemos, pero no vemos que las consecuencias de, de aquello que vamos a hacer y que perjudica en el proceso si no se ponen los mecanismos para acelerar estos procesos cuando son necesarios, evidentemente. Sí, en nuestro caso, a ver, contamos con una ventaja sobre mis dos compañeros y es que por suerte no tenemos que certificar nuestra tecnología de interoperabilidad. Mira que lo hemos intentado, pero ya las consultoras nos han dicho que no, que la norma, la interoperabilidad, no es un medical device. Así que por esa parte estamos encantados. Eh, bueno, ya mis compañeros han hablado bastante acerca del tema regulatorio, las limitaciones. Bueno, para nosotros... Le diría casi más que un problema es una oportunidad, ya que entre nuestros servicios está el poder lidiar con esas regulaciones que nos plantean desde los organismos regulatorios y pues para poder llevar esa tecnología pues digamos pues adaptándonos a esa regulación. Pero quería hacer un quizás la a ver la mejor innovación es la que llega al mercado. Esa es la mejor innovación, la que consigue llegar al mercado. Salvando los temas regulatorios, certificaciones y demás, eh, Chiara, Chiara hablaba de eso, eh, toda innovación eh, plantea un cambio en la organización, toda. Y pese a que las startups podemos estar dándole vueltas y tener pues el invento del millón, haber inventado la nueva Coca-Cola y demás, eh, no va a servir de nada si el mercado no es capaz de, de absorberlo. Y, somos capaces de lidiar de alguna manera con ese cambio que tenemos que generar en las organizaciones. Ese es un punto que, además, eh, desde el punto de vista de, de las startups, hay veces que no se tiene en cuenta cuando se está desarrollando. Entonces, pues, me gustaría incidir que eh, quizás es un punto también que hay que tener en cuenta desde el principio, cómo lidiar con esa gestión del cambio eh, cuando estamos planteando una innovación en el, en el sector. Porque, bueno, puede ser que, que tengamos un producto maravilloso que el mercado no sea capaz de asumir en estos momentos. Uh -huh. Muy bien, ahora cuando se escuchaba a Kiara, Xavi Antonio también me venía a la mente ¿no? eh, la imagen ¿no? de una pecera llena, una, una imagen que hay en el mundo startups, que es una pecera llena de peces, todos ahí dando vueltas ¿no? y de, de, de repente el típico pez que salta ¿no? y pues salta a otra pecera y se encuentra un poco la incertidumbre del mercado de cómo será la legacy, si la pecera estará medio llena o medio vacía, ¿no? depende también de la parte de qué dinero ¿no? al final hay. O qué legislación más laxa nos permite innovar o probar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, al final necesitas también para sacar ciertas innovaciones del mercado, temas de PI que comentábamos, pero también el talento, ¿no? O cómo generáis, ahora comentabas también, cómo generabais eh, las innovaciones internamente, ¿no? O cómo creabais esos sandbox internamente para lanzar dentro de la propia empresa nuevas innovaciones en un entorno como es el de salud, que tiene su legacy y detrás? Claro, en nuestro caso eh, es un poco lo que he comentado antes. Eh, nosotros somos muy flexibles y queremos ser flexibles porque, a ver, eh, a veces tenemos una idea ¿no? y, y nuestra idea de modelo de negocio a lo mejor no encaja exactamente en el mercado, con la demanda del mercado o, o con lo que nos pide el mercado. Y siempre lo que decimos, el, es el mercado que nos está hablando. Entonces, si en, de repente tenemos que pensar en otro modelo de negocio y a lo mejor cambiar, hacer un shift, pues se hace y punto. Entonces, cuando hablamos de talento en nuestras dos empresas, eh, nosotros queremos personas que tengan esta flexibilidad, que a lo mejor no tengan los... Skills eh, que encajan con nosotros al 100%, pero que mentalmente tengan esta flexibilidad de entender que, la, vuestra, que nuestra propuesta de valor puede cambiar y que eh, mañana, hoy trabajamos así y mañana nos podemos dirigir a otro público y que nos tenemos que reinventar. Entonces, eh, en, en Sense4Care y en Life Neurotech también, eh, nuestros equipos son muy... Eh, somos un poco un mix de personas, eh, venimos de, de backgrounds muy distintos y en Life Neurotech, uno de los fundadores eh, es un neurólogo y fue nuestro primer usuario, la primera persona que nos compró el sensor en 2019 en un congreso en Niza y desde el 2019 hasta hoy ha monitorizado 800 personas con Parkinson con nuestro sensor. Y cuando le comentamos la idea de ir a paciente, de que habíamos visto que había una necesidad en el mercado, para que, para que los pacientes también pudieran acceder a, a una atención distinta para, para gestionar su, su enfermedad, él fue el primero que dijo, mira, ¿sabes qué? Que quiero ser uno de los fundadores. Y, y nos dio el dinero, invirtió en la empresa y es una, una de esas personas que cree que nuestro producto puede cambiar el mundo, que cree que realmente podemos mejorar la vida de las personas con Parkinson. Entonces, cuando seleccionamos talento y cuando hablamos de talento, estas son las personas que queremos, las personas que realmente creen, como lo hago yo, que nos podemos comer el mundo con nuestro equipo, con nuestro producto. ¿Cómo lo veis desde Xavi, desde Dimneo. Lo ha dicho de una manera muy interesante, ¿no? Y el ejemplo que has puesto, algo parecido nos ha sucedido, ¿no? De, de, de... Somos pequeños, somos dos en la empresa ahora, pero tenemos que incorporar el talento que existe fuera y, y, y llevarlo de fuera hacia adentro a través de colaboraciones y así. Lo que es importante es eh, no querer tener mucho, sino poco y bueno. Y ese es el gran objetivo, ¿no? Y, y aunque sea colaboración externa, lo mismo, poco y bueno. Y también, como tú dices, de la aproximación a ese talento, ese talento al final dice, no, no, yo me quiero incorporar en el proyecto porque me gusta el proyecto. Y eso te, se, te satisface y, y te ayuda a incorporarlo. Um, eh, ese talento, tanto en el desarrollo como en la parte clínica, como en, en cualquiera de las partes de, de, del desarrollo de tu proyecto. Eh, y el talento es fundamental. Y no es fácil de conseguir, ¿eh? porque hoy en día um, la gente ya no busca un, lo que antes era una empresa de toda la vida, sino buscar ahí donde desarrollarse como persona. Y ese desarrollo personal puede ir cambiando constantemente si tu proyecto no cumple los objetivos que esa persona busca. Por lo tanto, tienes que ser, estar constantemente cuidando ese talento, buscando esa innovación y um, animando a esas gentes a que participen activamente en el desarrollo de todo lo que estás haciendo. Muy bien. Y de vosotros, Antonio, pues nosotros... desde veis tenéis una larga historia <laughs> seguro con talento. Sí, y, y la verdad que, que yo creo que puedo, cuento con el mejor equipo que, que podría desear. He estado encantado. Como ya he dicho, somos una empresa de servicios, así que imaginaos lo importante que es las personas en, nuestro, en nuestra empresa. Eh, y no hablo ya a nivel técnico, que es evidente, eh, hablo a nivel de eh, personal, a nivel profesional, poder hablar con los clientes, poder gestionar. Somos una empresa de servicios, nuestra vocación hacia el cliente es máxima. Y la verdad que se ha notado a raíz de la pandemia eh, cómo ha cambiado todo y para las empresas con, con cierta trayectoria, como pudiera ser la nuestra, el gran desafío que siempre está el de incorporar talento eh, os diría que casi es más importante el retener el talento que tenemos ya en casa eso es muy importante para eso pues evidentemente eh, una cultura empresarial eh, proyectos como decía Xavi proyectos ilusionantes eh, nosotros hemos conseguido que se incorpore nosotros no somos una empresa tampoco que seamos cientos de empleados nosotros somos en la empresa bueno formamos parte de un grupo pero nosotros tenemos un núcleo de 20 técnicos que somos los que los que llevamos los los proyectos eh, pero eh, realmente, eh, eh, ¿cómo os podría decir? Eh, se ha visto que tienes que incorporar proyectos muy ilusionantes para poder incorporar gente, porque ahora mismo el mercado es muy, muy competitivo. El talento es muy complicado de incorporar y también difícil de retener. Entonces, pues eso es eh, tener esos proyectos que sean capaces de ilusionar y que la gente se sienta involucrada y la sienta como propios, desde nuestro punto de vista es un factor de éxito importante a la hora de retener ese talento que tan importante es. Uh -huh. Fantástico, pues bueno, está, ya ve, veíamos ¿no? la parte de talento, ¿no? la parte de la ilusión, de los retos, ¿no? Y ya para finalizar con una palabra, si os digo, cuál es, ¿cómo veis la evolución del sector salud en los próximos años? Bueno. Eh... ¿Cómo lo vemos? Lo vemos muy difícil, por, por lo menos por nuestra parte. Eh, lo, que, lo que necesitamos, yo creo, por parte del, del, del ecosistema de salud, sobre, pero sobre todo de los eh, eh, sistemas nacionales de salud, es que faciliten, por favor, la entrada de estas innovaciones en el mercado. Porque Fantástico. si no... no yo lo, lo veo muy claro. Um, es el futuro. Hasta ahora la tecnología... La, la tecnología de la información se ha desarrollado, ahora el futuro es la salud, aplicando toda esa tecnología que se ha desarrollado. Efectivamente, yo lo único que diría es eso: eh, nos queda una gran incógnita, que es cómo afectará la inteligencia artificial, cómo la regulación dejará que ese impacto se produzca, y pues, al final las compañías tendremos que tener esa cintura para intentar adaptar de la mejor forma, que el, como decía antes, que las organizaciones sean capaces de cambiar con esa tecnología para adaptarla de la mejor forma e incorporarla. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Eh, como conclusión final y también pregunta que quería plantear, habéis hablado de que esta tecnología ¿no? nos la tenemos que creer entre todos. No sé si, sobre todo en el campo de los médicos, notáis, por decirlo claro, eh, una brecha digital. Ayer incluso hablaban de que en las universidades de medicina se tendría que añadir una asignatura sobre digitalización. En los médicos. No sé si esto es un campo que tenemos aquí una asignatura pendiente. En nuestro caso, seguramente sí, pero eh, se debería enfocar sobre todo sobre las aplicaciones eh, de las eh, tecnologías en el campo médico. O sea, sí, algo claro. que sea concreto, práctico para, para los médicos, porque si no, siempre hablamos de artificial intelligence, machine learning, de cosas que son muy abstractas, que no sí. se entiende bien qué son, sino eh, por, deberíamos ver cuáles son sus aplicaciones y también sobre todo la, el fomento público-privado, ¿no? que habéis aquí también lanzado ¿no? uh -huh. Un, una petición para que la Administración también se implique más. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Chiara, Javier, Xavier, perdona, y Antonio, y obviamente también a Gemma Valle y a Eurecat por esta enorme tarea que hacéis al lado de empresas y startups de referencia aquí en Barcelona. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de potenciar esta tecnología en el sector de la salud. Muchas gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, como no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la zona franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de, de talento, de tecnología, de innovación. Y por supuesto, de Barcelona. Y es que de Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto. E impulsada por el consorcio de la zona franca de Barcelona. Barcelona activa Conecta, Cuando Buscas Feina o formación... quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Conecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at BarcelonaIsMuchMore.com. Por fin, un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del Vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.